Hola, amigo. Nuevamente con ustedes Telematch, uno de los programas de mayor audiencia de la televisión alemana. Nos dirigimos a ustedes desde la romántica ciudad de Rothenburg, Oppertauber, situada en el centro de la República Federal de Alemania. Muchos de ustedes seguramente habrán escuchado hablar de ella. Conocerla es casi obligatorio para todo aquel que viene en viaje de turismo al país alemán. Los equipos son saludados con las fanfarrias. Este equipo con la W proviene de Waldkreiburg, una pequeña población industrial en Baviera. Las tribunas están también llenas de aficionados bávaros que desde Waldkreiburg han acompañado a su equipo. Los locales de Rothenburg esperan impacientes el comienzo de la competencia. Y aquí tenemos a los tres jueces. A la derecha, nuestro presentador Camilo Felting, a quien ustedes ya conocen de los programas anteriores. En esta oportunidad también nos acompañará por este programa. Los dos equipos se preparan para el primer concurso. Seis jugadores por equipo llevan puestas siete botas, es decir, cada uno con un pie en la bota del próximo. En las manos llevan una bandera que tienen que pasar por diferentes arcos u obstáculos colocados en el campo. En cuanto un equipo ha llegado a la meta, tiene que regresar al punto de partida caminando hacia atrás y es recomendable no caerse. El tiempo máximo establecido es de 2 minutos con 15 segundos y ustedes en sus receptores abajo a la derecha pueden seguir el tiempo. Primera falla cometida por Rothenburg. Los candidatos tienen que regresar y volver a pasar por el arco. Los huéspedes han logrado ya una considerable ventaja. Recordarán ustedes que Telematch consta de 11 competencias diferentes. Todas son valoradas con 2 puntos. Cada equipo posee un comodín que puede utilizar en el juego que le parezca conveniente. En el caso de una victoria con el comodín, los puntos se deben, es decir, el equipo recibirá 4 en vez de 2. Waldkreiburg ha aumentado su ventaja. Su equipo se encuentra ya de regreso, aquí lo ven ustedes. En cambio, en la representación de Rothenburg parece tener bastantes dificultades. No es de extrañarse si se considera las dimensiones de estas botas. La victoria de Waldkreiburg en esta primera competencia es innegable. Están llegando ya a la meta. Los jugadores llevan las vestimentas de los mercenarios de la Edad Media. A Rothenburg le faltan unos 3 metros, 2 metros y llegan a la meta, pero la batalla, señoras y señores, está perdida. El equipo de Rothenburg ha cumplido su tarea en 1 minuto y 23 segundos. Los huéspedes de Waldkreiburg en 1 minuto y 11 segundos. Los dos primeros puntos de hoy para los visitantes. Waldkreiburg abre el marcador. Junto a los jugadores ven ustedes una torre de 15 ruedas de queso. Los historiadores cuentan que en las pasadas épocas los mercaderes hacían rodar sus ruedas de queso hasta el mercado. Los candidatos de la segunda vuelta tienen que demostrar si han heredado la habilidad de sus antepasados. El capitán de Waldkreiburg se siente muy seguro y pone su comodín en juego. Dentro de breves instantes Camilo dará la partida para esta singular confrontación. Sobre esta competencia no hay mucho que decir. Estas escenas hablan por sí solas. Solamente una invitación. Se cuentan las ruedas de queso que pueden ser recogidas en 45 segundos sin que abandonen el círculo. Si un queso se queda en medio camino, representa un obstáculo más para los dos equipos. Como se puede ver, cada ciudad tiene dos jugadores que tratan de molestar el trabajo de sus adversarios. Una perfecta demostración de buena puntería.
una rueda más y finaliza la primera vuelta. Los 45 segundos pasaron volando. Si en este tiempo establecido no se ha logrado hacer rodar los 15 quesos, se descuentan los que quedan de los puntos ya conseguidos. Rottenburg ha logrado contabilizar 6 quesos, de los que se descuenta uno porque su compañero le había lanzado solamente 14. El jugador de Waldkreiburg ha tirado los 15 quesos, de los cuales su compañero agarró 6, o sea, uno más que los locales que perdieron uno por descuento. El tiempo ya no es nada bueno. Parece que San Pedro quería probar la eficacia de los organizadores de telematch. El público, y ustedes lo pueden observar constantemente, no se deja desanimar. Mientras tanto, ya comienza la segunda vuelta. Este candidato de Waldkreiburg hace saltar el queso como si no hubiera hecho otra cosa en toda su vida. Miren ustedes qué perfección. Una brillante demostración de habilidad la que nos está ofreciendo Waldkreiburg. Y finalizan los 45 segundos de la segunda vuelta. Los asistentes se alegran porque parecen que están muy seguros de que han ganado esta competencia. Aproximadamente 1,85 m mide la torre de queso de los visitantes. En la segunda vuelta, Rottenburg anota 8 tantos válidos. En total suman 13. A Waldkreiburg se le reconoce 11 quesos, que en total suman 17. Eso significa que han podido doblar los puntos en disputa en esta competencia al haber puesto en juego su comodín. Los visitantes tienen ahora 6 puntos contra 0 de los locales. Los mercados de las épocas pasadas eran los centros de intercambio comercial más importantes, pero también eran el punto central de las más diversas atracciones. Por supuesto, los candidatos de hoy no tienen que tragar fuego, menos tratar de apagarlo. En 2 minutos tienen que tirar y, por supuesto, meter en la boca de los muñecos la mayor cantidad de bolsas de arena. Cada representación tiene 100 bolsas a disposición. Zum Start. Achtung. 3, 2, 1. Comenzó una competencia más ante este romántico escenario. Para la decoración de este programa, los organizadores de Telematch tuvieron muy pocos problemas. Rottenburg es una ciudad turística muy pintoresca del país alemán. Sus románticas callejuelas, sus centenarios edificios, sus puentes y plazas hacen de ella durante todo el año el punto de atracción de miles de turistas. Famosos en Rottenburg son los festivales de verano. Se representan obras de teatro y musicales de la Edad Media en escenarios naturales.
Ya en una oportunidad anterior, amigos televidentes, había mencionado que Telematch no solamente era uno de los programas más atractivos de la televisión alemana, sino que también, dentro del país, una impagable propaganda turística. En primer lugar, para la ciudad donde se realiza, pero también para la localidad de los visitantes. Las estadísticas han comprobado que después de cada programa aumenta considerablemente el número de personas que visitan estos centros. Telematch tiene, además, gran aceptación por ser un programa para todas las edades. Los jueces dan a conocer el resultado de esta singular competencia. Los visitantes apenas lograron meter 20 bolsas de las 100. Y veremos ahora qué es lo que nos dicen sobre Rotenburg. Rotenburg colocó exactamente 27 bolsas. Gran alegría en las tribunas por los dos primeros puntos de los locales. 6-2 es el nuevo resultado parcial. Waldkreiburg sigue adelante. Desde el balcón de su casa, este espectador tiene el mejor lugar para ver esta competencia en la que vestirse y desvestirse, en el más sano sentido de la palabra, será el enfrentamiento entre Waldkreiburg y la ciudad donde nos encontramos, Rotenburg. Carrera de postas con grandes vestidos es el lema de esta competencia. Cada equipo es representado por 4 jovencitas. Cada una de ellas tiene que recorrer a toda velocidad la pista y entregarle el vestido, este singular vestido que ven ustedes acá, a su compañero. Se llevan a cabo los últimos controles antes de dar la señal de partida. Este programa sale en vivo y es recibido por muchos millones de telespectadores. Un error en la organización traería pérdida de tiempo consigo y la crítica de miles de televidentes. Comienza la carrera de postas. El primer cambio lo hace Waldkreiburg. Hasta ahora todo va sin problemas. Los organizadores temían que las chicas pudieran caerse y lastimarse. Para evitar heridas y como medida preventiva, se acolchonaron todos estos trajes. Pero aquí se cae una de las candidatas de Waldkreiburg. Estas son las competencias que gustan al público televidente, divertidas, emocionantes y con sus pequeños inconvenientes para los participantes. El último cambio. Como en las carreras de postas, aquí también los equipos han colocado como última corredora a la amazona más veloz. Con mucha soltura se acerca a la meta. Del equipo de Rotenburg ya no se ve nada y los jugadores de Waldkreiburg se alegran mucho. Esta candidata de Rotenburg se cayó nuevamente, pero todo está perdido. Él sigue hasta la meta. La candidata rió y tomó su caída con mucha filosofía. Los visitantes ganan ampliamente la carrera de apuestas en 1 minuto 22 segundos. Esto significa 2 puntos más para Waldkreiburg. La diferencia es cada vez mayor, 8-2 a favor de los huéspedes. En el quinto juego de Telematch, retornaremos a los mercados de épocas pasadas. Esta competencia que desde el viejo continente también fue llevada al nuevo mundo. 4 fuertes atletas se encuentran junto a 2 postes.
En las puntas de los mismos se encuentran dos coronas en las que están colocadas 10 salchichas. Cada una de las salchichas de un poste está asegurada a otra del otro poste. Para que todo esto sea mucho más difícil, pero lo verán ustedes enseguida. Los candidatos tienen que tratar de morder las salchichas sin utilizar los brazos como ayuda. Lo complicado del caso es que cada vez que un jugador muerde una salchicha, en el otro poste, la salchicha a la que está asegurada sube. Los candidatos tienen que subir descalzos sin ayuda de ninguna clase. Ha transcurrido un minuto de los 2,15 segundos que durará esta medición de fuerzas entre Valkreiburg y Rothenburg. Rothenburg ya tiene una considerable cantidad de salchichas reunidas. Faltan aún aproximadamente 80 segundos. Arriba a la derecha se tambalea la última salchicha de Rothenburg. Estos son los últimos segundos más largos para los jugadores. Pero esto ocurre en todas las disciplinas deportivas. ¿La garra o no la garra? Esa es la pregunta. Por fin. Los dos equipos bajaron sus salchichas en un tiempo menor a 2 minutos 30 segundos. El cronómetro marcó 2 minutos 18 segundos para los visitantes de Valkreiburg y 2 minutos 10 segundos para los locales. Los locales recuperan 2 puntos y acortan la ventaja. El nuevo resultado parcial es de 8 a 4 para Valkreiburg, los visitantes que siguen en ventaja. Y ahora, señoras y señores, se enfrentarán los preparadores de ambos equipos. Camilo abre una puerta misteriosa, detrás de la cual se encuentran 4 maletas que aquí ven ustedes. En cada una de ellas se encuentra un sobre con las reglas de una competencia. Camilo ya tiene el sobre en las manos. Los jugadores, los preparadores, escogieron una maleta sin saber, por supuesto, por cuál competencia se estaban decidiendo. La competencia por la cual se decidieron es la siguiente. Abren una maleta y tienen que vestirse con todas las prendas que encuentran en ella. Primero el pullover, Rothenburg se pone el pullover. Luego el saco, el sombrero. Pero falta el chaleco, primero tiene que ponerse el chaleco. Y ahora los zapatos. Este candidato se pone el saco. Si ustedes, amigos televidentes, han vivido en alguna oportunidad vestirse a esta velocidad, se recordarán que en estos momentos uno tiene la impresión de que las vestimentas le quedan chicas. Beobachten sich gegenseitig. Thank you.
Hasta el momento ninguno de los preparadores se lleva ventaja. En cuanto hayan terminado de vestirse, deberán correr hasta la meta con las maletas. El primero que llegue habrá ganado. Eso faltaba todavía. Ahora viene, por supuesto, el paraguas. En telemarcha piensa en todas las posibilidades. El preparador visitante corre a toda velocidad y gana la carrera. El pobre entrenador de Rottenburg no puede abrir el paraguas, pero toma la derrota como un verdadero caballero. Y aquí lo ven ustedes cómo se dirige hasta la meta. Con estos dos puntos conquistados, Valkreiburg lleva 6 de ventaja. El nuevo marcador indica un 10-4 para los visitantes. Aquí ven ustedes al equipo de Valkreiburg vestido de gansos. Y aquí, a la derecha, tenemos a los tres gansos de Rottenburg. Presenciaremos a continuación una singular competencia. Rottenburg juega con su comodín. El equipo quiere ganar 4 puntos para cortar la ventaja de los visitantes. Achtung! 3, 2, 1. Se inicia la competencia y Rottenburg se juega el todo por el todo. De perder este juego sería casi imposible recuperar los puntos perdidos. Ahora viene el momento crítico. Los gansos tienen que patear hacia afuera los 60 globos que se encuentran en el estanque antes de regresar a la partida. El equipo que primero llegue habrá ganado. Parece que este candidato ya no tiene ganas de seguir participando y ya se encuentra en camino a la meta. El equipo de Rottenburg ya ha sacado todos los globos. El jugador que vimos anteriormente era del equipo local. Estas son las situaciones que divierten a los millones de aficionados televidentes. Mientras que el equipo de Rottenburg ya se encuentra completo en la meta, Valkreiburg espera a su último jugador todavía. Ahí viene el último jugador de los visitantes. Los jueces comparan sus cronómetros. 1 minuto 42 segundos para Valkreiburg y 1 minuto 23 segundos para los locales de Rottenburg. Gran alegría en las tribunas. Valió la pena arriesgar el comodín. Los locales acortan la ya peligrosa ventaja que habían logrado los de Valkreiburg. Los visitantes llevan apenas una ventaja de 2 puntos. 10-8 indica el marcador. Achtung. 3, 2, 1. En los mercados de antaño, las peleas entre las vendedoras se sucedían a diario, como también ocurre hoy día. Ese, más o menos, es el lema de la octava competencia. Cada jovencita tiene 100 repollos para atacar, en el sentido figurado de la palabra, a su adversaria. En la mesa de la contraria se encuentran 115. Mejor dicho, se encontraban 115 repollos acomodados en forma de pirámide. Se trata de hacer caer, en 2 minutos establecidos, el mayor número de repollos.
Aprovecharé la oportunidad para hacerles llegar algunas informaciones sobre la ciudad de los visitantes, Waldkraiburg. Es una de las pocas ciudades que recién fue fundada después de la Segunda Guerra Mundial. Sus primeros habitantes fueron refugiados del este de Alemania. Hoy cuenta ya con 18.000 habitantes, una suma considerable. En su mayoría viven de la industria del vidrio, que siguiendo con una vieja tradición que trajeron sus primeros pobladores, pero también se producen otros artículos mundialmente famosos como ser instrumentos musicales. Muy buena puntería está demostrando la candidata de Waldkraiburg. Un blanco detrás del otro. Ya faltan menos de 30 segundos. Los últimos 10 segundos. Finalista la pelea de las vendedoras. Los jueces cuentan primero los repollos que quedaron en la mesa de Rotenburg. 22, 24, 26, 28, 29. Se libraron exactamente 29 repollos. Das notieren wir jetzt. 29 und gehen zum anderen Tisch. 2, 3, 4. Sí, no me equivoco, en la mesa de Waldkraiburg hay más repollos aún. El público cuenta en coro con los jueces. 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 32. Teníamos razón, amigos de Telemach. En la mesa de Rotenburg quedaron 29 y en la de Waldkraiburg 43 repollos. Esto quiere decir que la candidata de los visitantes demostró una mejor puntería y anotó los dos puntos para su equipo. El público de los visitantes aplaude calurosamente a su equipo. Dos puntos para Waldkraiburg, que aumenta el marcador a 12-8. Todo Rotenburg está presente en esta competencia. Los dos equipos se enfrentarán en la variante a la Telemach de un hecho acontecido en Alemania durante la Guerra de los 30 años, a principios del siglo XVII. Postura cuenta que en aquella oportunidad se enfrentaron dos aguerridos soldados para disputarse el título del mejor bebedor. En un telematch los candidatos deben, a través de una gran boca, llenar con agua un recipiente. La mayor cantidad de agua juntada en el tiempo establecido decidirá sobre la victoria o la derrota. Zum Start. Achtung. 3, 2, 1. El tiempo máximo es de 2 minutos, dentro del cual el jugador deberá regresar al punto de partida. El candidato de Waldkraiburg es el primero en probar su suerte. Si se fijan detenidamente, se darán cuenta que el agua se va juntando en este traje especial. Canelo les indica el tiempo que llevamos a los dos candidatos
puesto que ninguno de ellos puede ver el reloj y tienen que regresar al punto de partida. Ha transcurrido un minuto. Los movimientos son cada vez más lentos. Achtung, noch 30 Sekunden. 30 Sekunden. Faltan ahora exactamente 20 segundos. 15 segundos. Y el candidato de Van Kreiburg se acerca a la balanza y lentamente, ayudado por uno de los jueces, logra subir a la balanza. El jugador está tan pesado que apenas pudo tomar la escalera. Se nota que ha tomado mucha agua. La aguja de la balanza no se está quieta debido a los movimientos del candidato. Para una medición exacta, debe estar completamente quieto. Wenn wir jetzt die obere Zahl von Waldkreiburg haben, das ist 55 Kilo. 40 kilos es el veredicto de los jueces. Una enorme cantidad de agua que causa la alegría de los visitantes de Valcaibo. Pero esperemos hasta que Rothenburg haya cumplido también con su tarea. No hay que cantar victoria antes de tiempo. Rothenburg en la partida. A este candidato se le sale el agua por la boca. Mientras que este jugador de Rothenburg lucha con el líquido elemento, les contaré la historia que había mencionado anteriormente. Se cuenta que un caballero sueco tenía sitiada a Rothenburg con sus tropas. El alcalde de la ciudad invitó una gran copa al caballero sueco con la esperanza de lograr que las tropas no saquearan la ciudad. El guerrero le contestó: si tú mismo tomas esta copa de un solo golpe, ordenaré que se respete la ciudad. El alcalde así lo hizo y salvó a su ciudad. Una estatua en Rothenburg recuerda este pasaje de su movida historia. Ha transcurrido exactamente un minuto. Una ducha tras la otra. Este candidato no se puede quejar por la falta de agua. En esta oportunidad sí lo hizo bastante bien. Noch 45 Sekunden, also. Hat noch zwei, dieser Humpen. Vorletzter. Y ahora viene la última copa. Aber wenn schon kein Wasser von oben kommt, da freuen wir uns alle drüber. Ahora será pesado el heredero de Rothenburg. No se puede decir si ganará. Lentamente, con la ayuda del juez, sube a la balanza. So, hier werden also von dem Gewicht. Dentro de breves instantes sabremos quién se llevará los codiciados puntos. Al lado izquierdo de la pizarra los kilos de Rothenburg y a la derecha los de Waldkreiburg. 42 para Rothenburg y 40 para Waldkreiburg. Escuchen cómo silba el público. Muchos parecen estar decepcionados con este resultado. Los jueces, pero no se dejan influenciar.
Ya llegando casi al final de este programa, los visitantes de Valkreiburg llevan apenas una ventaja de 2 puntos. 10 puntos para Rotenburg y 12 para Valkreiburg. Seguimos en el mercado de Rotenburg, en donde en tiempos pasados se negociaba mucho con ganado. En 2 corrales han encerrado 60 ovejas, 30 en cada uno. Las mismas deben ser llevadas por un perro pastor de un corral al otro. El perro pastor será castigado con 2 puntos en contra si levanta una de las patas, es decir, nuestros candidatos deberán ir de rodillas y apoyándose con las manos. Este es el recorrido que deben cumplir las ovejas y al fondo se ve también el corral que vimos anteriormente. Atención, señoras y señores. Y al fondo pueden ustedes ya divisar a los temibles perros ovejeros. Aquí lo tenemos a la derecha. Parece que las ovejas ya se han dado cuenta de lo que tienen que hacer. Este perro pastor se está moviendo siguiendo al pie de la letra del reglamento. En cambio, el candidato de Rotenburg no parece tomar muy en serio las reglas del juego. No debe levantar las manos. No tiene que hacerlo así como lo hacen los perros. De otra forma, sería muy fácil llevar las ovejas hasta el otro corral. Ahora están todos adentro, pero yo no me alegraría antes de tiempo. Los jueces han visto claramente la infracción cometida y presentan protesta contra Rotenburg. Camilo delibera con los imparciales y después de la protesta presentada se decide descalificar a los locales, con lo que los 2 puntos en disputa van al contador de los visitantes. El público parece tener una opinión dividida. Yo creo que de cualquier forma ha sido correcta. 14 a 10 el marcador antes de comenzar la última competencia. Esto quiere decir que ya nadie le podrá robar la victoria al equipo de Valkreiburg. Antes de comenzar el último juego, las tribunas y los jugadores visitantes ya festejan el triunfo. Tres candidatos por equipo tienen que desmontar sus puestos de venta y cargar las cosas sobre un carro y llevarlo hasta la meta sin que se caiga nada. Todo depende de cómo se cargue el carro. La secuencia en la que se lo hace es muy importante. En la parte trasera, Rotenburg carga todos los víveres. Los visitantes también hacen lo mismo. Oh, hier haben wir was verloren.
posición, Valtraiburg ha perdido algo, mientras que Rottenburg pasa la línea de la meta. Los últimos puntos se quedan con los visitantes. Camilo da a conocer el resultado: 55 segundos para los visitantes y 48 para los locales. Le faltó muy poco al equipo local. Todo el encuentro sufrió por la descalificación cuando estaban recuperando el terreno perdido. El resultado oficial indica la victoria de Valtraiburg, que vence a Rottenburg por 14-12. Con las tradicionales fanfarrias nos despedimos de ustedes, señoras y señores televidentes, amigos de Telematch, esperando muy pronto estar nuevamente en sus pantallas.